Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una noche más al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Bienvenidos a la nueva sesión de rol de los jueves. Aquí en directo, como siempre, en la plataforma morada en Twitch, suelo decir yo. Y que, como sabéis perfectamente, esta partida será resubida al canal de YouTube y la tendréis pues en Premiere pues dentro de un tiempo, cuando toquen. Creo que a mediados de enero aproximadamente. Estamos jugando, o vamos a jugar la primera sesión, porque lo del otro día fue, digamos, una creación de personaje y sesión cero, de Tenra Banjo Zero. Se llama La Dama de las Nieves, esta aventura, y conmigo está, como todos los jueves, mi impertérrito grupo de los jueves, eterno aquí conmigo, ya casi 3 años y medio, Jesús, Rolas Ciegas, Yaracal, bienvenida, bienvenidos. Hola, buenas noches. Muy buenas. Hola. Bueno. Pues vamos a comenzar directamente al turrón. Chicos, vamos a comenzar con el inicio de nuestra historia en el día de hoy. Recordad que dejamos la sesión anterior con una pequeña introducción en un puente. Estáis en un puente adentrándonos en un pueblito pequeñito de montaña, cerca de un lugar conocido en estas tierras como las Montañas del Trueno, por las fuertes tormentas de nieve que suelen azotar esta región. Es de noche, ha caído una nevada muy fuerte y aún sopla el viento con dureza desde las montañas. El puente, nada más cruzarlo, habéis adelantado a un viajero que va a pie y que ha aparecido frente del camino. Los carros se tuvieron que echar a un lado para dejar que este hombre terminara de cruzar el puente. Es un viajero que va vestido de oscuro, que lleva el clásico sombrero de paja ancho japonés que cubre su rostro. Desde ese carro en el que viaja Inoshi, puedes observar a ese extraño viajero envuelto en su capa gruesa de lana de viaje. Tiene pinta de guerrero. Tú dirías que incluso puede ser que sea un ronin o un samurái, aunque no ves esas marcas rojas en la poca piel que le ves en el rostro, de esas gemas de alma que los samuráis suelen usar. Así que dudas que sea un samurái. Tal vez un simple viajero, pero va muy bien armado. Eso sí, notas el bulto en su espalda de su katana. Pues me asomaría por el carro con precaución, porque no me haría mucha gracia que fuera un samurái. Los samuráis, bueno, al final son instrumentos de muerte, ¿no? Que están creados por gente como yo, en realidad, para asesinar y matar. Pero no, este no parece serlo, en realidad. Simplemente parece alguien armado, probablemente para defenderse en el camino. Y me asomaría al carruaje. Buenas noches. Hola. Rol, ese eres tú. Escuchas como alguien desde un carro te Ah, dice: vale. buenas noches. Pues me pararía, me giraría. ¿Es a mí? Sí, claro. Mire, aquí en el carro hay un poco de espacio y esta es una noche fría y helada. Si quiere subir, bueno, a mí no me importa compartir mi carro con usted. ¿A dónde se dirige? Nosotros vamos hacia las Montañas del Trueno. Sí, a un pueblecito de este lugar me dirijo yo también. Ahí vamos nosotros, al pueblo, claro, no vamos a las montañas. Pues suba, hombre, suba. Bien. Podremos compartir historias del camino. Me han explicado una leyenda sobre una mujer muy hermosa que habita en esas tierras. La Dama de las Nieves, dicen que se llama. Oh, qué curioso. Me voy a acercar hacia él. Le voy a tender la mano para ayudarle, papaje. Él ve que soy un anciano bastante frágil. Yo le tiendo la mano. Pero bueno, el que haga lo que quiera, igual me tira al suelo si intenta No, subirse con mi hombre. mano. Yo no se preocupe, me apoyaría y me metería dentro del carro, enfundado en mi capa.
Gracias por la ayuda, pero no es necesario, anciano. Juventud, divino tesoro. Pero no lo Bueno. cambiaría por toda la experiencia que he acumulado a lo largo de mis años. Cuando muera podré volver con toda esa experiencia. Ah, bien. Supongo que es una idea tan buena como cualquier otra. Pero siéntese, no se quede ahí de pie. Sí. Me siento en el Quizá carro. Así me queda que... algo de arroz del que me han dado antes. Empiezo a rebuscar, a ver si tengo un poco de una bola de arroz de estas. Y se la Ah, no se tiendo. preocupe, no tengo hambre. Tampoco me voy a fiar yo de que me dé mi comida a cualquier persona. No tengo hambre, no se preocupe. Una dama de las nieves ha dicho... Eso dicen, sí. Dicen que tiene el rostro más hermoso que se ha visto jamás. Me Vaya, qué gustaría verla, la curioso. verdad. Sí, es ¿Le curioso. gustaría verla? Por ¿Y no podría supuesto. ser peligroso? Bueno, la belleza nunca está exenta de peligro. Mire esa montaña del trueno, cómo se alza majestuosa al fondo. Pero es peligrosa. Aún así, me gustaría acercarme a ella. Y también a la mujer. Muy bien, ¿iría usted aunque corriera peligro su vida? Aunque no lo parezca, joven, sé defenderme bastante bien. Y sí, iría, aunque mi vida corriera peligro. No es la primera vez que pongo mi vida en juego. Dudo, y eso es muy respetable. Por cierto, he escuchado que ese pueblo es peligroso, no por, bueno, no sé si por la Dama de las Nieves o por otro motivo. No lo sé. Bueno, a mí me dijeron que había leyendas también de que desaparecía gente. No sé si se refiere usted a eso. Ah, pues, bueno, yo he escuchado que desaparece gente y demás, pero... No sé, tal vez se pierdan en los bosques, ya saben que... Nunca se sabe, joven. Nunca se sabe. Igual esa dama tiene algo que ver. Pero eso no me hará cejar en mi empeño de observar ese rostro tan hermoso. Me parece una misión encomiable, intentar ver a esa tal dama de las nieves. Pero, ¿le puedo preguntar por qué quiere ver el rostro o solo es por ver, admirar la belleza que usted dice que puede tener esta dama? Bueno, ya el solo hecho de encontrar algo tan hermoso ya vale la pena. Si realmente es la mujer más hermosa que existe, tal como dicen, ya solo por eso lo haría. Pero además estoy buscando un rostro para, bueno, para mi cococho. Y me ves que me aparto y detrás ves un muñeco de madera. No sé si sabes lo que es los cucuchus o no, pero verías un Era muñeco de todo como madera. de mariquillo, una cosa así. Sí, sería como un maniquí. Pero Sí. no te decía a ti, digo tu personaje, que igual tu personaje no sabe lo que es un Solo cucucho. No, no, no lo sé. que con el tiempo cobra vida. Sí. Sí. Bien, pretende ponerle la cara de esa dama de las nieves a su Oh, Kogutsu. no, me ha entendido mal. No pretendo copiar su cara. Simplemente busco inspiración. Busco inspiración para el rostro de mi Kikuchu. Todavía no lo he encontrado. Igual lo encuentro en esa mujer tan hermosa. O igual, no sé, lo encuentro en la muerte. O lo encuentro en un lago en calma. En una tarde tranquila. No lo sé. En el fondo de una taza de té. No tengo ni idea a dónde puedo llegar a encontrar la inspiración para poder hacerle el rostro a mi Kikuchu y finalizarlo al fin. Pero esa mujer podría ser una. Sí, podría serlo. Me parece bien. Espero que consiga su inspiración antes de morir. Yo también lo espero, joven. Si no, no podré acabar a mi Kugutsu. Y es lo que más deseo en este mundo. Dejar a una Kugutsu hermosa que traiga felicidad a los corazones de aquellos con los que se cruce.
Este mundo devastado por la guerra. Bueno, quizá piense que soy un viejo tonto, pero me gustaría dejar algo de belleza en este mundo. No pienso que sea usted un viejo tonto. Al contrario. Me gustaría saber más de estos kogutsus. Si usted me puede ayudar, por supuesto. Digamos, claro. Es algo ornamental. No, tienen vida propia. Se les educa para que tengan una personalidad concreta. Y se les dota de vida, se les da un alma. El alma forma parte de la construcción del kogutsu. Y entonces... ¿Usted le puede hacer eso? Por supuesto. Se le da un hechizo cuando se le da el alma para que aparezca con la visión que ha tenido el kogutsu, creo que se llaman kogutsu los que los construyen, el constructor de kogutsus de él. Es como una especie de ilusión que se pone por encima de la madera. Por eso son tan hermosos. ¿Y luego sirven a su creador? O sea, ¿le serviría a usted? ¿Sería una especie de sirviente? No. Le daría la libertad absoluta para que hiciera lo que quisiera. Primero tendría que estar conmigo o con otra persona a la que yo designara para que lo educara, por supuesto. Un kogutsu recién acabado es un pozo vacío. No tiene nada, no sabe nada del mundo. Es como un crío, peor. Por eso se le ha de modelar. Generalmente luego se venden, por fortunas. Imperios incluso. Pero yo no lo voy a vender. No va a ser el esclavo de nadie, ni va a servir a nadie. Hará lo que ella quiera. Se dará su propio nombre. Ah, bien, bien. Es bueno, es interesante saber eso. Ya, por dentro mío estoy pensando, una fortuna. El maestro huellero se acerca a vosotros y dice: señores, estamos a punto de llegar a la posada de Yuo. Allí podrán descansar esta noche, y con este temporal espero que no tengan que descansar más de una noche. Está a poco paso de la aldea, quizás a unas 10 millas, pero no, con este temporal no podremos avanzar más sin que pararemos en la posada. Y hace un gesto con la cabeza de saludo, con el sombrero. Yo se lo hago, le devuelvo el gesto y... Me vendría muy bien, la verdad, dormir en una posada. Me está viniendo un poco de tos después de este viaje a la intemperie. El anciano Jima ha ido a hablar con esa mujer. Quizás venga a ver esa tos que tiene usted. Está un poco fea. Quizás con eso le dé algún remedio. Si usted no tiene miedo que esa mujer se acerque a usted. Para serle franco, sí, tengo un poco de miedo, la verdad. Pero no me gustaría... Es una gran curandera, no debe de usted de temerla. Ya, pero es uno de esos, me han dicho. En cualquier caso, prefiero eso a morirme de una neumonía. Así que dejaré que se acerque. En cuanto lleguemos a la posada, le diremos a la joven que se acerca a usted y le mire esa tos. No vaya usted a enfermar más de la cuenta. Ya estamos a punto de llegar. Es usted muy amable. Abríguense. Y el hombre se aleja un poco de vosotros. Vosotros quedáis mirando el uno al otro. Pues ha sido vuestro primer encuentro. Y esto va a implicar una tirada en la matriz de emociones. Ah, claro. Muy bien. ¿Y esto quién tira? Tiras 2 dados de 6. El primero que lo vio, que viste al otro jugador, fuiste tú, Jesús. Así que vamos a ver qué impresión le ha dado Hiroshi a Inochi. Tiras 2 dados de 6 y miramos en la matriz. Muy bien, pues un 8 o 2 4. 2 4, eso es un 44 realmente, porque es como si cogiera los dos números, ¿vale? Uno sirve de decena y el otro de unidades, vale, y eso significa que te da miedo. Pues me da un poco de miedo, sí, porque cuando
Cuando he comentado que valían una fortuna los Kokutsis, ha mirado con unos ojos... No sé, le he visto un brillo extraño en los ojos, como de avaricia. Y esas armas que porta. Con lo cual, Hirochi verá que justo después de esa conversación relativamente agradable que hemos tenido, yo me aparto un poco de él. Me quedo un poco taciturno, callado. Incluso desenvuelvo esa galleta de arroz, esa bola de arroz, para tener una excusa para no hablar. Bien. Yo voy a hacer ahora la tirada a ver el caso contrario. ¿Qué opina Hiroshi sobre Inochi? Así que dos deditos de 6. Tiramos y es un 51. Vamos a la matriz de emociones. Y tenemos... Alma gemela. Bola. Te caga. Vale. Vamos a ver cómo interpretamos esto, Hiroshi. ¿Por qué crees que es tu alma gemela o acabas de dar con tu alma gemela? No nos miremos únicamente como el lado romántico. Puede ser que sea tu alma gemela porque pienses... Bueno, en fin, dale una vuelta tú. Es mi alma, mi alma gemela porque yo creo que aunque el viejo me ha dicho que le va a dar la vida, o sea... Me va a dejar libre y esto. Yo creo que no, que esto es lo que quieres vender el Kogutsu y hacerse poderoso y ganar mucho dinero. Por eso creo que yo que es mi alma gemela. Por eso se ha callado y se ha ido más lejos, porque no quería hablar más de la cuenta. Vale. Y por eso está comiendo esa bola de arroz, callado ahí. Y protege tanto el Kogutsu. Tenéis la misma ambición, ¿no? Haceros ricos a través de esta. Yo creo que sí. Takoyutsu. Vale. Vuestra caravana gira en torno al camino, se acerca a esa posada. Yo voy a dar en esta escena un Aiki a Inochi, porque ha interpretado bien ese recelo de encontrar a alguien. Y recordad que, por ejemplo, si Yarakal quisiera dar un Aiki, podría darlo en cualquier momento también. Y si interpretáis bien vuestros apegos, cualquiera de nosotros puede dar un punto de Aiki en cualquiera de las escenas, ¿vale? Entonces apunta el Aiki. El Aiki lo apuntáis donde... Yo lo estoy apuntando debajo de concepto porque no hay un sitio exacto donde apuntarlo. ¿Vale? Porque no y es luego, el Kiai, no tiene luego, nada que ver. No, eso se transforma en Kiai después. En los interludios. Interludios. Vale. Mientras en la parte trasera de la caravana, Kokuren está a lo suyo. Todavía quizás pensando en esa niña. Cuando ves que el anciano... El hombre más anciano, hay dos hombres ancianos en esta caravana, pero el hombre más anciano de toda la caravana se acerca a ti. ¿Recuerdas que te comentó que tenía una tos muy, muy seria en la garganta? Es que el hombre ha dejado que la caravana pase para colocarse a tu altura y decirte: joven Kokuren, ¿puede este viejo hablar con vos? Oh, por supuesto, no hace falta que me trate con tanto respeto. Para mí, con el don que usted tiene para curar a las personas, merece todo el respeto y más, aunque haya gente que le tenga recelo. Una lástima que no todo el mundo piense igual. Yo he visto pasar por estas nieves y por estas montañas a muchas personas durante mi larga vida. Al final... Los prejuicios lo único que llevan es a la muerte. Y a morir solo, como este viejo. Venía a ver si podía darme algún remedio para esta maldita tos. Bueno, ya sabe que mis remedios son un tanto peculiares y no muy agradables para todos. Eso de que... Eso.
Bueno, eso de que ciertos bichos recorran el cuerpo de una persona no es muy agradable a veces. Lo entiendo, pero prefiero eso a morir de una pulmonía. Y además, creo que hay un viejo adelante. Ese hombre que parece maestro de Kokutsus, que también está enfermando. Le he intentado convencer para que usted hable con él después, cuando lleguemos a la posada. No es bueno que se expanda la gripe entre nosotros. Rápidamente se extendería por el pueblo y acabaría con muchas vidas. Claro. En ese caso, ¿quiere que le mire ahora o prefiere esperar a que estemos en un lugar más tranquilo? Ah, yo prefiero que me vea a mí ahora y a mi amigo cuando lleguemos a la posada. Además, con un poco de suerte, le conseguiré un sitio donde dormir en esa posada. Bien. Entiendo que estamos dentro de un carro, ¿no? Que no estamos caminando nosotros Sí, como tal. él se sube al carro. Necesita a lo mejor que le ayudes a subir, porque es muy mayor. Puede tener 70 años perfectamente este hombre. Vale, pues yo de ser posible me voy a poner en un sitio un poco más alejado, porque lo que hago no es que sea muy agradable, porque yo lo que voy a hacer es lo típico, ¿no? De escuchar a ver cómo respira, un poquitín donde tiene un poco más afectado, si más hacia arriba, más hacia abajo, y lo que se vería, porque este personaje funciona así, va a ser que varios bichos salen de mi mano. Puede que le pique o le moleste un poco, tienen que entrar en su cuerpo. No se Estos serán los preocupe. encargados de reparar el tejido que está dañado. Hace tanto tiempo que nadie toca mi cuerpo que me da igual que sea un bicho. No se preocupe por mí. En ese caso, no se preocupe si nota cómo se mueven durante un rato por dentro. Bueno, están acostumbrados a localizar las partes dañadas y, bueno, ir hasta ese lugar para curarlo. No hay problema, no hay problema, joven. No hay problema. Pues intentaré que no lo vea nadie y de mi mano saldrán varios bichos. Se los pongo por encima y yo entiendo que es eso, que como que se le meten un poco por dentro, porque al final estos bichos eso, van al punto donde está afectado y son ellos los que se sacrifican, digamos, para regenerar la zona. Entonces, no, no, muy agradable no tiene que ser, la verdad. No, Pero el hombre prefiero eso. carraspea un poco, ¿no? Por la molestia de tener algo en la garganta. Pasa un rato así, pero de repente hace. ¡Ah! ¡Ah, qué bien! Me encuentro muchísimo mejor, joven. Muchísimas gracias. Te coge las manos. Muchas gracias, de verdad. Es usted un ángel. ¿Cómo puedo pagarle? Ves que empieza a No, rebuscar entre su no me ropaje. las dé a mí. Déselas a mis compañeros que se han sacrificado. Apenas tengo dinero encima, pero le conseguiré una habitación en esa posada. Usted dormirá allí, diga lo que diga ese posadero. Me ha usted salvado la vida. Bueno, ayudaría bastante que no supiera lo que soy. Es cuando la gente suele rechazarme. Ah, no se preocupe, le diré que es usted una sanadora y estará orgulloso de tenerla bajo su techo. Bien, esperemos que sea correcto. No es la primera vez que me toca dormir en un granero medio destartalado y con goteras. No, créame, la posada de hoy no es así. Ese hombre se cree que reside, que tiene un hotel imperial o algo así. La cuida como si fuese oro. Ay, en otros tiempos este pueblo era muy visitado, ¿saben? Antes de que la guerra devastara estas montañas. Ahora, solamente caravanas que van de paso. Supongo que es una lástima, yo nunca he estado aquí y supongo que seguiré mi camino en cuanto pasen unos días. Sí, los caminos se han nevado, así que imagino que la caravana se verá obligada a pasar un tiempo en el pueblo. De hecho, no. Bien, en ese caso esperaré a la posada para que me diga quién es este otro hombre, aunque creo que ya lo he visto por la caravana estos días. Ah, sí. Es un poco gruñón, pero es buena gente. Él creo que le tiene a usted un poco de miedo. Bueno, es lo normal, ya estoy acostumbrada. Que no la conoce.
Es usted una mujer muy simpática. Y si yo tuviera 50 años menos... Ay, amigo, si yo tuviera 50 años menos... Ves que el hombre se levanta, le empieza a dar un ataque de ciática, se dobla por la mitad, se acerca a la salida y empieza a apoyarse para bajarse y dice... Nos vemos, ya. Creo que ya queda poco para llegar. Y antes de que se baje, el carro se para y el hombre se cae de culo. Me bajo a ayudarlo. ¡Demonios! ¿Qué ha pasado? El hombre ya ha caído en la nieve. ¿Te bajas? Me bajo, le ayudo a levantarse, le sacudo un poco, sí, la nieve. Oh, oh, ¿qué ha pasado? Y cuando levantas la mirada, este hombre también levanta la mirada contigo, veis la posada. La posada es un edificio de madera a dos aguas, de dos plantas, bastante grande, que tiene un granero o establo, parecería más establo que granero, a su derecha. Hay un pequeño riachuelo que transcurre por detrás de la posada. Las aguas de este riachuelo ahora discurren totalmente congeladas. El lugar es bastante grande, pero bastante desangelado. No hay mucha gente apostada en esta posada. No hay mucha gente que parezca que se está quedando aquí. Si veis que hay una mujer bastante joven, bastante hermosa, que estaba quitando la nieve de la entrada un poco, barriendo un poco esos copos de nieve, más, y echando un poco de agua caliente para derretir un poco el hielo que se forma en la entrada de la posada. Mientras los carros empiezan a separarse y empiezan a entrar algunos en estos establos. Vaya, creo que hemos llegado. Le presentaré a mi amigo. Venga, venga. Vale, yo realmente suelo ir más con una capucha tapada bastante. No me gusta que me vean demasiado, entonces igual eso tampoco ayuda mucho para ser muy sociable. Vale. Y si te parece bien, Guzmán, en este rato que ha ido pasando, a mí me ha ido subiendo la fiebre. Y en cuanto ha parado el carruaje, bueno, la comitiva esta, me he bajado rápidamente con mi kugutsu y he ido al establo, a la posada. Estoy en la habitación porque me estaba subiendo la fiebre de, o sea, la gripe o de, vale, lo que haya cogido en el viaje. Vale, perfecto. Entonces, yo estaría en la habitación ahí sudando la gota gorda. Bien. Yo le he dicho que si quiere que lo acompañe. Oh, por supuesto, si quiere que lo acompañe para cuidarle un poco a este pobre hombre que tiene esa mercancía tan valiosa. Yo he rechazado amablemente tu invitación. No hace falta, joven. Ya me encontraré mejor cuando me meta en la cama. Básicamente porque me das miedo. Entonces, como te tengo miedo, intento ir rápido hacia mi habitación. Oh, no se preocupe. Vale, pues yo me voy a ir detrás, voy a ver dónde se queda y me voy a sentar junto a la habitación de él. Vale, o sea, entráis en la posada, cogéis una habitación, conocéis al venerable que le ha puesto nombre a su posada, al venerable Yuo, que es un hombre pues de unos 50 años, y su hija, Akari, que es la que estaba limpiando la entrada de la misma. En la posada no hay prácticamente nadie, con lo cual en el momento en el que pedís habitaciones, el rostro de venerable Yuo se ilumina, ¿no? Porque ve que por fin tiene gente que va a pasar un tiempo en la posada, porque con estas nieves no va a quedar más remedio, y el negocio va a ir un poquito mejor que lo que estaba yendo hasta ahora, que no tenía prácticamente a nadie. También, bueno, vosotros entráis, cogéis vuestra habitación y vemos cómo este anciano acompaña a Kokuren hasta la entrada. Y le dice, joven, jovencita, ¿está tu padre? Sí, claro, está adentro. Gracias, gracias. Ven, 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 acompáñame. Y te tira de la mano para llevarte al interior de la posada. Yo lo sigo, o sea, me cuesta un poco porque se me nota que no estoy a gusto con sitios con tanta gente, pero voy a seguirlo. Vale, cuando entras dentro le dice, Yuo, ¿tendrías una habitación para mi amiga y para mí? Ay, viejo,
Claro. Empiezo a observarte. Claro que tendría una habitación. Se queda un poco rayado, ¿no? Mirándote este hombre, ¿no? Porque ves que vas muy tapada. Yo voy tapada. A ver, a simple vista no se me nota nada. O sea, los bichos que yo tengo no son de los que producen malformaciones ni cosas que sean detectables a simple vista. ¿Le gustaría a la señorita que la habitación estuviese cerca de la primera planta o preferiría el segundo piso? No se preocupe, la que sea más cómoda para usted. Ha habido un hombre que ya se ha alojado. Le puedo poner una habitación contigua y al menos ya que habilito una zona de la posada para tener habitaciones alquiladas, no estáis dispersados, si le parece bien. Sí, por supuesto, como le he dicho, no quiero ser molestia. Acompáñeme entonces. Anciano, ¿te quedas en la de siempre? Sí, claro, claro. Oye, ¿has visto a un hombre mayor que llevaba uno de estos muñecos de madera tan hermosos en la espalda? Sí, es precisamente este hombre el que le he dado la habitación. Bien, bien, bien. Pues entonces os acompaño, tengo que hablar con él. Esta mujer es una curandera muy famosa, ¿sabe? Y le tiene que ver, tiene unas fiebres muy altas. Y empezáis a subir una escalera de madera. Sentís el crujido de la madera debajo de vuestros pies. Y accedéis a un pasillo donde veis los típicos paneles blancos laminados en un lateral de las habitaciones. Y en la entrada de una de las habitaciones veis una figura extraña de un hombre que se ha echado el sombrero hacia atrás, pero va vestido de negro de arriba abajo. Tiene alguna cicatriz de guerra aquí y allá. Y lleva una katana también amarrada a su espalda. El anciano se sorprende cuando lo ve. Y mira a Yu y le dice, ¿quién es este hombre? Acompañaba a tu amigo. ¿Sí? Me acerco a la puerta. Buenos días, señor. Se acerca a la puerta para abrir la puerta donde tú estás, Inochi. Mientras Kokuren va a ver cara, se va a ver cara a cara por primera vez con Hiroshi. De hecho, yo si llevo la katana como muy a la vista, se me notará que me tapo un poco más y me alejo ligeramente. ¿Dónde vais, anciano? Traigo a mi amiga, es curandera, ayudará a mi viejo amigo Inochi. Hemos hecho parte del camino juntos, ¿sabes? Y tenía fiebre cuando lo vi en el carro. Ah, veníais en la caravana, miro a la curandera. ¿También veníais en la caravana? ¿Vos también veníais en la caravana? En ningún momento sin mirarte. Sí, solo que estaba en los últimos carros. Bien. Mira, estoy por detrás del posadero. Me quedaré con la habitación que contigua a este huésped. Dice ya la del viejo este. Mira la habitación y dice, oh, ya se la he reservado a la joven, pero puede usted quedarse en la siguiente. ¿Y está de frente? ¿Puede quedarme la de enfrente? Mira al frente y dice, al frente no hay habitación, caballero, solo está la ventana que da al exterior. Está bien, me quedaré la habitación que me ha proporcionado. Perfecto. Llamaría yo a Inoshi. Vale, yo diría, adelante, porque yo había pedido un caldo justo antes de subir y pienso que es el caldo que me va a venir bien. ¿Ves que... Adelante, adelante, deje el caldo encima de la mesa, por favor. Yo estoy metido en el futón ya. Estoy... Sí. ¿Ves que el anciano abre a tus palabras? El anciano que conociste en la caravana ni te pide permiso, abre la puerta, entra y le hace un gesto a Kokuren para que entre y dice, amigo, amigo, te he traído esta magnífica curandera. A mí, mira, mira, mira cómo respiro. Estoy muchísimo mejor. Ya te dije que era muy buena. ¿Curandera? No, no, yo he pedido un caldo.
Esto es mucho mejor con, esto es mucho mejor con caldo, amigo mío. Pasa, pasa. Me acerco un poco. Nada, un metro así después de la puerta. Me ves que estoy metido en el futón y que estoy temblando incluso. O sea, me están subiendo la fiebre y estoy sudando. O sea, estoy bastante mal. Y ves en un rincón que está apoyado el kugotchi inacabado. Sí, yo realmente ves que como mucho miro un... Si te fijas, es que miro un poco, pero no la hago. No, no, yo estoy con los ojos cerrados. Sí, pero bueno. Yo no sé si Hiroshi también se ha asomado para ver lo que es, pero vamos. Sí, yo a lo mejor entro y me pongo cerca del kugotchi este, del kugotsu este. ¿Es kugotsu? Sí, ¿no? Sí, kugotchi, muñeco, o kugotsu, el muñeco. De todas formas, ahora mismo es un muñeco, o sea, ahora mismo no vale un duro. Sí, ya, pero... Hasta que no tenga alma, no vale nada. Estoy pendiente, vigilante, vaya a hacer que esta cobertera le haga algo a mi querido amigo. Vale, pues tú te acercas a él, lo examinas y te das cuenta de que efectivamente tiene fiebre. Puede tener un poquito de principio de pulmonía. Vale, yo es eso, después de examinarle, tal vez sea mejor esperar al caldo, así no será tan molesto. Se lo diré a mi hija, que venga con él, ahora. No, joven, haga lo que tenga que hacer. Y en ese momento abro los ojos un poco, una rendija. Y me sorprende verte tan joven. Yo me esperaba un monstruo, prácticamente. Porque, por lo que había oído yo de los Mushu, no recuerdo cómo se llaman. Hombre, es que los hay, que están deformes y se les ven los bichos moverse y demás. Es desagradable. Eso, pues, no me esperaba una chica joven, guapa, me imagino. Y tú eres la curandera esa de los bichos. Miro un poco hacia atrás. Sí, bueno, no me gustaría que se enteraran aquí. Pero eres hermosa. No eres un monstruo. Gracias, ha pasado tiempo desde que me lo han dicho. ¿Ves que me echo un poquito hacia atrás? Como que no me ha sentado muy bien que me digas eso. Lógico. Bien, no se me quedarán dentro, ¿verdad? No se me pegarán, no me contagiarás, eso es... No funciona así, aunque se te quedaran dentro, en caso de que no los alimentes se morirían igualmente. Y teniendo en cuenta que estás enfermo, estos animales se sacrifican para curar la enfermedad. Bien, en ese caso... No perdamos más tiempo. Y cierro los ojos. Sobre el futón. Tú cierras los ojos. No sé si Kokuren va a hacer su magia medicinal delante de este extraño con la katana que está allí en un rincón de la habitación. Pero el viejo, el anciano, ya te ha visto y se va. O sea, se va en busca de su habitación. Y por el pasillo escuchas como el posadero está llamando a la hija, porque habéis pedido el caldo, y se ha ido en busca de la hija para que la hija venga y traiga el caldo que pidió el Sonosuchi. Vale, yo de hecho miro a este hombre que está al lado del muñeco. Me gustaría un poco de privacidad. No es necesario que cierre, pero no me gusta que haya gente delante cuando hago lo que tengo que hacer. ¿No es usted una curandera? Sí. Bueno, supongo que usará cataplasmas, vendajes y ungüentos. Sí, claro, pero bueno, me gusta que tratara a los pacientes en solitario. Joven, no quiero ser descortés, pero esta es mi habitación. Búsquese una habitación para usted, por favor. Solo quiero descansar. Solo quería... estar aquí... Somos amigos. Claro, somos amigos. Estaba aquí cuidándole.
Mañana desayunaremos juntos y seguiremos hablando, pero ahora necesitaría dormir. Por favor. Está bien. Pues me voy a salir fuera, pero voy a quedarme así en la puerta, con la puerta un poco abierta. Vale. Sí, vamos, que yo entonces me pondré de espaldas a la puerta para que cuando haga lo que tengo que hacer que no me vea. O sea, que me vea a mí de espaldas. Vale, perfecto. Pues te pones a tratar a Inochi. Vemos una escena parecida a la que hemos visto antes. Quizás necesitas un poco más de fuerza porque ves que la infección de Inochi es un poquito mayor. Y vamos a ver estas tiraditas de la matriz de emociones, porque ahora Kokuren ha conocido a los otros dos personajes de la partida. Así que tira primero por el primero que conociste, que fue por este extraño ninja. ...66... Una llama siniestra. Oh. Ya lo he dicho, tiene una katana, me está mirando raro, desconfía de mí, es como... Uy. O sea, además tiene sentido que sea una llama, ¿no? Con la katana es como... Uy. Es que mal te vas a llevar con ellos. Uno te tiene miedo, la otra te mira como... y cree que eres un poquito siniestro. Bueno, un poquito no, una llama siniestra. Es bastante siniestro. Que lo llevas mal, ¿eh? Para hacer amistad con ellos, ¿eh? Ya le pegas, ¿eh? Por eso siendo ninja. Totalmente. Vale, y tú... Tu matriz de, o sea, tu tirada en la matriz de emociones para el hombre que estás tratando. Para Inochi. Vale, 24. No, me voy a llevar más con los dos. ¿Por qué? ¿Qué te ha salido? Sueños tenebrosos. Va a ser divertido. De hecho, pega, ¿eh? Porque teniendo en cuenta, ay, qué guapa eres tal, con lo que encima mi personaje que desconfía de los hombres. Este que encima parece que tiene buenos modales, que tiene... Es como, uy, no. Es que tiene un maniquí allí, así, un muñeco tamaño humano, así, sin cabeza, sin cara. Con forma de mujer. Bueno, a ver, yo me imagino que eso sabré lo que es. O sea, igual sí, hasta he conocido alguna, teniendo en cuenta que he vivido donde he vivido, entonces... Sí. Tampoco me parece raro, pero... Sí. Pero que me diga, ay, qué guapa eres, que no sé, que encima que con dinero y todo... Uy, no. Claro, además pienso, yo no soy muy ostentoso, pero tú sabes que los constructores de son millonarios, todos son gente muy rica porque los venden por mucho dinero. Entonces eso también te puede crear un rechazo, claro. Vale, yo voy a hacer una tiradita ahora por el ninja para ver cuál es su matriz de emociones con respecto a... ¿Qué es? Yo he sacado un 23 con Yarakal. Vale, el ninja tiene pureza, inocencia con respecto a Kokuren. Es pura inocente. Purecita. O sea, tú la consideras como pura, inocente. Y me encanta porque Jesús me considera como un hijo. Sí. Es el 23. ¿Así? ¿Ah, como una hija? Es un 23. Bueno, porque me has curado, tiene sentido. Sí. Y podría ser que está por edad, más o menos. Te considera como un hijo. Es pura inocente. Y él es mi hijo. O sea, ella no va a tragar a ninguno de los dos, pero los dos vaya a dividir por ella. Ya sabes, ya. Esto es lo grande que tiene Tenra, de verdad. Es que me encanta este juego, esta parte del juego es genial. De hecho, yo me voy a cerrar la puerta y voy a esperar a que venga la camarera para preguntarle sobre los niños estos desaparecidos. Pues ya confío en ella, ya digo, hostia, de hecho, esta mujer. Tú piensas que yo voy tapada, tal, no te miro, soy muy, muy recatada, sí. Por eso no te miro. Claro, pureza, inocente. Porque soy muy pura, muy inocente. Yo no quiero mirar a ningún hombre. No se atreve ni a mirarme siquiera. Finalizaríamos la primera escena de las seis que vamos a tener en esta aventura, ¿vale? Justo aquí. Ya os he dicho que cuando finalicemos la segunda escena, haremos el primer interludio. Como hemos finalizado escena, si queréis repartir algún punto de Aiki, estáis a tiempo. Sí, yo le voy a dar uno a Kokuren por
por cómo ha interpretado a su personaje, como tímido, ¿no? Como que tiene miedo, pues normal, como que el mundo lo rechaza a ella y ella pues le tiene miedo al mundo. Y si puedo dar otro, le daría otro Sí. a Hiroshi por lo tenebroso y siniestro que es y un poco creepy, metiéndose en mi habitación y Vale, poco raro. perfecto, pues se lo apunto yo. Yo le apunto Yo lo apunto le quiero dar una rol, porque me ha hecho gracia el momento de no, no, yo me meto en la habitación sin preguntar ni nada y además me pongo al lado del muñeco, por si acaso a ver si no vaya a ser que se lo roben. Pero ya le he echado el ojo al muñeco Hombre. y yo voy a estar a muerte al lado del muñeco. Yo Yo, de traía una verdad, visión, pero ya mira. me importa un carajo. Ese muñeco puede valer mucho dinero, Hombre, ¿sabes? ya el muñeco es lo importante. Aquí oro. No, yo voy a también dar uno a Enoshi porque, digamos, es su afán, no le importa morir, intenta conseguir la belleza, lo ha dicho, incluso lo ha dicho, yo no me importaría subir allí y matarme, despeñarme, creo que lo conseguí. No ha dicho así, pero ha dado a entender. No, así es. Y sí le daría uno a Kokure. No sé si se puede ser, no por así que va oculta y demás, sino porque trata bien a la gente, no es esta típica, a lo mejor, curandera de estas ahí que dice, esto te va a doler, te curará, pero te dolerá, toma pantalla. Y le mete los bichos ahí por la boca, por donde venga. No, Sí. trata bien a la gente, tranquilo, viejo, o al anciano este primero. Tranquilo, anciano, te curará, no sé qué. Digo yo, si se puede dar por eso, no sé. Sí, porque a ti te ha gustado cómo ha interpretado esa parte, pues se lo puedes dar Sí, lo he perfectamente. interpretado bien. No sé, es una chica, no es que Perfectamente. quiera Podéis ser, no es dar que sea punto, pura bien porque inocente. interpreten bien los apegos o porque os ha gustado una escena que ha hecho, una interpretación que ha hecho. Vale, perfecto. Muy bien, pues como os habéis repartido vosotros, esta vez no me voy a meter baza yo. Vale, comenzamos nuestra segunda escena que ya podríamos denominarla como iniciando las primeras investigaciones sobre las desapariciones de los niños, ¿no? Ya que tú querías romper esa lanza. Vamos a suponer que Kokuren ya se lleva un rato en la habitación, tú estás en el pasillo y efectivamente ves aparecer a la joven hija de Yuo, ¿vale? Que camina con ese cuenco de barro en una bandeja, ¿vale? Va con ese cabello negro, peinado, vestido con un kimono largo, blanco, blanco y azul, y empieza a caminar hacia la habitación donde tú estás en la puerta. Vale. Señorita. Buenos días, señor. ¿Me permite que... Buenos O buenas días. noches, mejor dicho. ¿Me permite que deje la sopa Buenas noches. al paciente y un momentito? Por ¿O supuesto, un necesita algo? momento. Llamo. ¿Está aquí la sopa? Vale, Mujer... yo si veo Espera. que Inochi está un poco débil, yo me levanto yo para abrir la puerta. Hola. Es la sopa de pollo que encargó el señor. Gracias, la daré yo. Está bastante débil todavía. Vale. Tenga cuidado. Yo le diría a Kokurin, tenga cuidado, señorita. Puede estar muy caliente y quemarse los dedos. Gracias. Tú entras dentro con la sopa. El de la joven os cierra la puerta para que tengáis privacidad, se gira y dice, dígame señor, ¿necesita algo? ¿Quiere que le lleve algo a la habitación? ¿Una muda para su cocacho? No, no, he escuchado que aquí esta es una aldea, que la aldea está cercana, resulta peligrosa para los niños, que han desaparecido niños por aquí. ¿Peligrosa, señor? Ah, no lo dirá usted por las historias que circulan de esa supuesta dama de las nieves, ¿no? Son fantasías. Oh, bueno.
Pensaba que a lo mejor eran lobos o huesos que habría por aquí. Claro, Pero bueno, es vivimos cierto. cerca. Te mira y te dice, vivimos cerca de las montañas del trueno. Es normal que hayan lobos y osos. Aunque en invierno los osos hibernan. No son peligrosos. Entonces es cierto que han desaparecido los niños, ¿no? Si con desaparecer niños en plural decimos que en los últimos 10 años han desaparecido 3 niños, pues entonces sí. Me habían dicho eso, la madre, que habían desaparecido tres Que niños. habían desaparecido unos cuantos niños. No te han dicho el número. Ah, vale. Yo pongo las cejas como diciendo, vaya misión al que me manda. Eras el último mono del clan. Le he dicho, que vaya este investigue lo de la desaparición de los niños y si vale, así demuestra si vale o no vale este tío para algo. Vale, pues le preguntaría, ¿y el último desaparecido cuándo fue? Pues el invierno pasado, señor. Una niña. Fue una historia muy triste. ¿Podría contármela, por favor? Pues sabe más mi padre sobre la desaparición que yo, pero lo que puedo decirle es que la niña tenía unos 7 años nada más. Y era una niña muy bonita. Eran los Vale. días. Eran los días previos a las festividades del pueblo. Ya saben que por estas fechas celebramos las festividades del invierno. Y la joven había ido con la madre a estas fiestas de la mano. En el pueblo durante estas fiestas suelen adornar la carza principal, la de nuestro alcalde. Y toda la plaza con luces y guirnaldas. La niña se distrajo de la madre y desapareció entre la multitud. Por lo que tengo entendido, la buscaron durante horas por todo el pueblo y no dieron con ella. Una semana después encontraron sus viejos zapatitos cerca del río, pero ni rastro de su cuerpo. La pobre mujer enfermó de pena. Ah, esto ya me raya un poco más. Así que no ha habido, no desapareció porque fue a jugar al bosque, ni había huellas de lobos, Ah, ni no. osos, ni otros alimaños. No, no. Desapareció. Vamos, la madre la perdió de vista dentro del pueblo. Es cierto que su ropa apareció fuera del pueblo, cerca del río. Pero, por lo que tengo entendido, no había marcas de mordeduras, ni sangre, ni nada alrededor de la ropa que encontraron. Lo que encontraron fueron las botas de la niña y un pequeño bolsito que llevaba con una muñequita de trapo. Un poco así ya va serio. Bien. Es extraño. ¿Había muchos extranjeros en esa época? Como siempre, el La. pueblo estaba tranquilo. En estas fechas el pueblo se queda totalmente aislado de todos los pueblos del alrededor por culpa de las nevadas. Este año han empezado antes y me temo que ustedes tendrán que pasar seguramente unas cuantas semanas aquí hasta que los caminos se despejen. Bien. ¿Hay algún vecino, digamos, un perturbado No, por en la Dios. aldea? No, no, no. Somos muy pocos y aquí nos conocemos todos. No, no, no. Aquí no hay nada de eso. Oh, vale, muchas gracias. Ha sido. Mañana hablaré con su padre. Muchas gracias, me ha sido de gran ayuda, Claro, le señorita. preparará el desayuno a buena hora de la mañana, a primera hora de la mañana. Quizás pueda hablar con él sobre el asunto. Él conoce más a los vecinos y quizás le pueda dar más datos que de lo que le he podido decir yo. Que descanse y si necesita cualquier cosa,
Estaré levantada un rato, terminando de limpiar el salón. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Y la joven empieza a alejarse de allí, mientras en la habitación, pues Inochi se queda la sopa, Kokuren ve que sus michinos han hecho su trabajo, el hombre respira bien y notas como la fiebre le está empezando a bajar y das por tu trabajo por finalizado. Sí, si veo que tiene la fuerza suficiente para cenar, le dejo al suelo y si no, se la daré yo, así un poco como, bueno, pues no me queda de otra porque ya que le estoy curando, pues lo tengo que hacer. Veamos que lo típico de acabar y, Ale, ¿te encuentras mejor? Descansa, duerme. Y me intento ir en cuanto a la mínima. Sí, yo sí puedo acabar la cena. Me ves que estoy mejor y que ya estoy acabando ese cuenco. Y muchas gracias, joven. Ha sido bastante mejor de lo que yo pensaba. La verdad, tenía un poco de miedo. Tenía un poco de miedo de esas criaturas. Pero no es para tanto. Ha sido incluso agradable. Sí. Si tuviera una hija, me gustaría que fuera como tú. Que jamás tuve ninguna, No, claro. no se lo deseo a nadie. No es tan bonito como parece. Oh, no, Quizá no, yo no no, tenga digo. ninguna marca, pero he visto compañeros que, bueno, que mutan hasta ciertos extremos que ya no parecen casi humanos. Claro, no, no me refería a que estuviera infectada o, bueno, no sé lo que. Bueno, lo que te ocurra a ti, no, no sé exactamente. No, me refería a alguien bondadoso que cuide de los demás. A eso me refería. No a que tuviera, bueno, parásitos. Ya. Bien, debería descansar. Todavía puede volver a subirle la fiebre si no se acuesta y duerme. Oh, claro, joven. Muchas gracias de nuevo. Y ya dejaría el cuenco y me arroparía en mi futón. Vale. Pues Kokuren se dirige a la puerta. No sé si después de esa conversación Hiroshi se ha ido a su habitación o sigue por allí de guardia. Eso estaría de guardia hasta que Kokuren saliese del Vale. cuarto. Pues en este caso, cuando salgas de la habitación, te vas a encontrar de que este extraño hombre sigue allí. Firme, de guardia, delante de la puerta de este anciano. Bueno, yo un poco me sorprendo. Pensé que se habría ido a su habitación. Bueno, esperaba que usted saliese, señorita. Kokuren. Kokuren. Yo me llamo Yoshi. Es un placer conocerla. ¿Se encuentra bien el anciano? Sí, ya se encuentra mejor. Ahora necesita descansar. Bueno, me acompaño hasta la puerta de su habitación. Básicamente dos pasos. Bueno, tenía intención de bajar a ¿Eh? por algo de comida. Bien. Me acompañaré a por la comida. Hay que tener cuidado. Esta aldea, al parecer. Bueno. A veces ocurren desgracias entre los pequeños. Sí, pero bueno, no es necesario, puede descansar. Seguramente tarde un rato en encontrar algo de comida que pueda comer. Ah, vale. Si quiere puedo acompañarla para buscar comida, la comida que usted necesita. No, gracias, de verdad, no, no es necesario. Hostia, qué debate. Yo empiezo a caminar así en plan de a ver si te das por aludido. ¿Qué debate el usar entre quedarme con mi alma gemela o proteger a esta pura e inocente chica? Señorita, ¿va a salir usted fuera? No, no tenía pensado salir.
Te miro un poco... Ahora sí que debe ser la primera vez que te miro un poco refilón. ¿Por qué? Oh, bueno, no sé, a lo mejor la comida que usted necesita la tiene usted en el carro y por eso iba a salir. Bueno, esto es... Puede haber lobos o bestias. Si necesita salir fuera, puedo acompañarla, ya sabe. No se preocupe, sé defenderme. Oh, bien, pero si necesita ayuda, solo tiene que pedírmela. Yo me sigo sí. Brillantes y así, desgraciados. Claro. Empezó a bajar las escaleras. Vale, muy rápido. Te vas corriendo bajando las escaleras. Este hombre cada vez me da más grima, ¿no? Y tú te quedas solo en el pasillo. Yo abro un poco la puerta así, veo que el viejo está durmiendo, miro que está el muñeco allí. Cierro y me voy a mi habitación. Vale. Pues te vas a tu habitación a descansar, me imagino. O a meditar, o a descansar un poco. ¿Y Kukuren va a hacer algo más aparte de alimentarse? Yo es que, de hecho... Yo me imagino que la comida, la carne podre, me la habré dejado en el carro, porque si no voy a ir oliendo demasiado. Entonces, una de dos, igual hablar con la chica esta de déjame ver tu despensa y coger la carne que está en peor estado, igual canta mucho, pero teniendo en cuenta que he gastado bastantes bichos, la idea es reponer un poco. Entonces, coger la carne que yo tenga en el carro y demás y comer eso. Y además en el carro, no voy a entrar porque no quiero que me vean comiendo eso, obviamente. Vale, pues nada, tú estás en el carro comiendo tranquilamente, terminando tus raciones. Cuando sales del carro para volver a la posada a descansar, vas a ver que apoyado en un carro hay un hombre que está hacia atrás. Tiene estas pipas chinas o japonesas, ¿vale? Que son así largas y está fumando. Hace un frío terrible esta noche, ¿verdad? Sí, debería, bueno, guarecerse del frío, igual se pone enfermo. No se preocupe, estoy vigilando a los caballos. Pero sí, me acomodaré dentro de la posada dentro de poco. En este pueblo no me fío de nada. Por lo de los niños, disculpe, me lo han contado. Sí. Creo que hay algunas leyendas que tienen más de realidad que otras, y esta realmente me pone los vellos de punta. Entonces, ¿lo de esa mujer es verdad? No sé si será verdad o no, pero es... En los últimos 4 o 5 años han desaparecido 3 críos. 2 el mismo año. Luego hubo 2 inviernos que no desapareció nadie. Y el año pasado desapareció una niña, y además solo tenía 7 años, maldita sea. Cada vez que hago esta ruta, me acuerdo de ese día. Y dice que se aloja en la posada. ¿A qué se refiere? ¿Yo? No, yo soy uno de los carreteros. Oh, es que, bueno, hay varios niños que viajan con nosotros y... Bueno... Miraré para que no salgan de noche solos. Intentaré vigilar, aparte de los caballos, a los niños. Esta noche me toca a mí la guardia. Si algún niño intenta salir, le regañaré para que entre dentro. Esta noche el viento aúlla de una manera estremecedora. Bien, gracias. Que tenga buena noche. A usted, señorita, que descanse. Pues entro a la posada y en principio voy a ir a mi habitación. Yo a los críos, a las familias estas que vienen con niños y demás, sé que están en esta posada o se han ido a otro sitio. Sí, sí, la niña, que se hizo amiga tuya, está en esta posada con sus padres. Y junto a ella había un par de críos más que eran hermanos, muy revoltosos, de otra familia que también están alojados en la posada. Vale, yo... A ver, voy a dormir, pero es lo típico que voy a estar con un ojo un poco abierto, porque al final un crío, si sale y demás, se va a escuchar los pasitos por el pasillo, cosas de esas. Entonces, intentaré descansar, pero un poco atenta, por si acaso. Vale.
Pues la noche pasa sin ningún tipo de sobresalto. Amanece un día frío. Como tú acabas de comentar que has dormido un poquito a duermevela y que has estado pendiente de los ruidos y demás, quizás seas la primera en despertar porque no has dormido bien. Has estado toda la noche un poco en tensión de si escuchas a algún niño intentar salir de la posada. Vas a ver cómo en esa ventana se han formado las típicas formaciones de hielo, ¿no? De cuando la ventana se congela por fuera, ¿no? Y cuando te asomas ves que el día es plomizo, nublado y que ha caído una nevada muy fuerte. Estamos tan fuerte como que hay medio metro de nieve. Sabes que moveros ahora con la caravana va a ser muy difícil, así que posiblemente os quedéis aquí unos días. Pero al menos ahora no está nevando. Vale, pues yo cuando me despierte me lavaré un poco, entiendo que habrá una palangana con agua o lo que sea, o si no voy Sí, a buscarla, me lavo un agua poquitín helada. y demás. Típico de me lavo la cara y poco más. Y bajaré a desayunar. Vale, esa es la primera en bajar. De hecho, no hay nadie levantado. ¿Ves cómo la chimenea ya está encendida? Y está humeando hacia afuera, ¿no? Y el hogar, el frío de que estaba tu habitación, contrasta con la calidez, ¿no? De este salón, ¿no? Ahí ves que el hombre, el dueño de la posada, se está encargando de poner cuencos de madera, no, momento, de barro, con cubiertos de madera, palillos y demás, en las mesas. Y hueles un cardo generoso con fideos que se está haciendo en el fuego de esa chimenea. Buenos días, señorita. ¿Desea desayunar algo caliente? Sí, gracias y buenos días. Ahora le sirvo, siéntase. Me siento a esperar, a ser posible, cerquita del fuego. Sí, se acerca a ti, trae una jarra con leche y un cuenco con gachas calentitas y te lo coloca delante. Vale, le miro. ¿Tendrá algo de carne? Puedo pagarle aparte si quiere. Carne, claro. Pero ahora me llega la carne cada más tiempo y intentaré buscar la que esté más fresca para usted. El hombre empieza a irse. No, no le digo nada porque también necesito carne normal, así que... El hombre se va, ¿vale? Busca de carne normal. Escuchas unos pasos por el pasillo y vas a ver que el primero en levantarse es Hirochi Suzuki, que entra en el comedor, quizás con la esperanza de ver que su amigo, el anciano, ya se ha levantado y está allí, pero ves que está bastante desangelado. Hay una familia que acaba de entrar por una esquinilla con una cría chica, pequeñita, que tendrá unos 6 añitos, que acaba de sentarse en una mesa y ves que el camarero se dirige a ellos a servirle. Y en otra mesa está esta joven que conociste anoche, Kokuren, que parece que ya le han servido, ¿no? Voy a acercar a Kokuren. Pero voy mirando a esta familia, sobre todo a esta niña, pendiente de vigilar a la niña, vaya a ser que se pierda. O Pues se la coma un lobo o lo que ocurra. de momento Y la le voy a niña lo que decir, observas es que señorita Kokuren, ¿puedo sentarme aquí con usted? yo ves que estaba un poco apoyada, estoy un poco medio traspuesta, medio tal, porque no he dormido mucho. Buenos días. Decía, no. ¿Que me permite sentarme aquí para acompañarla en el desayuno? Sí, supongo que sí. Y me siento. Yo empezaría a bajar las Sí. escaleras en ese momento apoyado en mi bastón de bambú y entraría en ese comedor y vería eso, pues al fondo vería a ese hombre extraño que conocí ayer, que me da un poco de miedo, pero también vería esa mujer, a esa niña, a esa chica que es como la hija que nunca tuve y empezaría a acercarme ahí con bueno,
bueno, con pasos lentos, apoyado en mi bastón. Buenos días tengan, jóvenes. ¿Les importa si este viejo se sienta a comer con vosotros? Yo, o sea, a mí ahora mismo se me notaría en la cara de... ¿Por qué me toca esto? Ah, sí, claro, ya se encuentra mejor. Sí, sí. La verdad es que fue muy efectivo tu tratamiento. Jamás había conocido a un curandero y te guiño un ojo así un poco esto. Tan bueno, sí. Bien, siéntese. Yo siempre de reojo miro a la niña y vaya hasta que salga a la calle, lo que sea. No, la niña está jugando. Está jugando con una muñeca de trapo que tiene las típicas coletitas tipo china, con dos lacitos. La niña también tiene las coletitas a juego con la muñeca, ¿vale? Y está allí jugando y... Vamos. Y los padres están pendientes y de vez en cuando a la madre pues coge y le tira el brazo, ¿vale? Y le dice, no te alejes, ¿vale? Y ella coge y dice, no, mamá, y pega una carrera, se acerca hasta la chimenea donde estáis vosotros, os mira, sobre todo mira que ocurre, que era tu amiga, pero ahora ve con dos señores que no conoce de nada, y entonces no se atreve a acercarse más. Entonces se acerca un poco, te miras intimidilla y vuelve con los padres. Y eso es lo que está haciendo de un lado para otro. Mientras el posadero se acerca. Sí que en algún momento yo la voy a saludar. Y además que ellos dos, si se fijan, yo ven que me cambia el carácter cuando hablo con ella, que sí que soy más. De otra manera, es una cría. Yo le hago un gesto a la cría para que se acerque, si quiere, incluso si hay alguna chuchería por ahí, o se la pido al posadero, se la intentaría acercar, se la intentaría dar. Vale, el posadero os deja... Una relación con la niña, al final. El posadero os deja a vosotros pues también eso, las raciones de gachas calentitas con leche recién ordeñada de la mañana, y la niña, cuando tú le dices eso, la niña se acerca a ti y dice, señor, ¿es usted quien tiene... ¿ese muñeco tan grande? Oh, sí, claro. Pero, ¿quieres que te cuente un secreto? En realidad no está acabado todavía. Tengo que ponerle su alma. Me parece muy bonita. Oh, y lo será mucho más. Desde luego. Tú también eres muy bonita, por cierto. Lo mismo. Pero... ¿se pueden hacer, amiga, Kuo y su muñeca, y te enseña la muñequita de trapo que tiene? Bueno, pero... sí, claro, podrían hacerse amigas. Pero mi muñeca es especial. Mi muñeca se parece más a ti que a tu muñeca. ¿A mí? Bueno, sí. A ti y a cualquiera de nosotros. Mi muñeca tiene vida, ¿sabes? ¿Vida? Sí. La mía también me dice cosas. ¿Verdad, Kuo? ¿Qué es lo que quieres desayunar? Se la ponen en la cabecita y dice... ¿Ve? Dice que quiere doble de gacha, pero que le gusta con más azúcar. Vale, yo empiezo a reírme en ese momento. Y le hago así, le alboroto un poco el pelo. Y le digo, claro, claro. Por supuesto que tu muñeca también tiene vida. ¿Cómo no iba a tener vida la muñeca de una niña tan... graciosa como tú? Se pone colorada. Escucha a la madre detrás llamándola. ¡Sakura, ven! Ella os mira y dice, perdón. Y corre hacia la madre. Bebé. Y la aguja está la madre, como que no pasa nada. Nada, pues escucharía lo típico de. No molestes a esos señores. Tienes que ser una niña buena. Sí, mamá. Oh, no nos molestaba, señora. No nos molestaba. Y nada, me centro a comer en mis gachas. Vale, pues allí estáis los tres con esas miradas incómodas de los unos a los otros comiendo la gacha, bebiendo la leche. Bueno, y entonces... joven, ¿usted para qué ha venido a este pueblo, si puedo preguntarle? ¿Ahí? No, no, le preguntaba a la joven. Usted ya me lo dijo, ¿no? No, cierto, no me lo dijo. Yo se lo dije a usted. ¿Y bien? Si no le importa. Bueno, simplemente estoy de paso.
No suelo quedarme mucho tiempo en un mismo sitio. Ah, ya. Entiendo. Bueno, aquí parece que nos vamos a tener que quedar un tiempo porque las carreteras están impracticables con esta nevada que ha caído. Yo, si le soy sincero, me alegro. Me alegro porque me gustaría... Bueno, no sé si he oído hablar de la leyenda de este pueblo. De los niños? ¿Niños? No, 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 los niños no. Una mujer muy hermosa. La Dama de las Nieves, dicen que se llama. Y me gustaría conocerla. Me gustaría ver si es tan hermosa como dicen. Y ojalá lo sea. Ojalá lo sea. Y estos viejos ojos puedan verla. Así como la estoy viendo usted. Ya. Dicen, creo que es la misma mujer, dicen que hace daño a los niños. Oh, bueno, sí, podría ser. No lo sé. Ser hermoso no te exime de ser malvado. Pero aún así me gustaría verla. Un momento, quiero decir que... Perdone, anciano. Quiero decir que esa dama puede dañar a los niños. Bueno, miro hacia la niña. La pequeña me dijo que aquí había una mujer que hacía daño a los niños, aunque no era, bueno, no estaba demostrado. ¿Quién sabe? Igual esa mujer no es la causante, esa dama de las nieves. Tampoco sabemos si existe, en cualquier caso. No quiero que me tome por un viejo tonto. Sé que es una leyenda. Pero aunque solo sea una mínima posibilidad, me gustaría encontrarme con ella. ¿Le parece si le preguntamos al posadero? Igual él ha escuchado algo. Sí, claro. Sí, además yo estoy esperando algo más de comida. El posadero viene con la carne. Gracias. Su carne. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, señor. Verá, si no es indiscreción, he oído hablar de, bueno, de ciertas leyendas que de esta región, aquí, al pie de la montaña del Trueno. Verá, he oído hablar de una mujer muy hermosa, Dama de las Nieves, creo que la llaman. Todos los años viene alguien preguntando por esa leyenda local. Sí, claro. La conozco perfectamente, la leyenda. Pero ¿qué hay de leyenda y qué hay de verdad? Eso nunca lo sabremos. ¿Qué es lo que quiere saber exactamente? Bueno, si usted sabe dónde suele aparecerse esa dama. ¿Qué momentos? ¿Qué días? No, suele aparecer cuando hace más frío, cuando la nieve es más intensa. Yo le puedo hablar a usted de la leyenda, contarle cuál es la leyenda real. Y a raíz de ella, pues ya usted, si decide buscarla como muchos otros han hecho antes, es libre de hacerlo, aunque yo no se lo recomendaría con esta nieve y con este frío. Verá, la historia cuenta... Hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, una joven muy hermosa, de nombre Cerezo, Sakura, creció y vivió en este pueblo. Sí, Sakura sería la flor del cerezo. Esta se llama directamente Cerezo. Bueno, la flor es verdad, cierto. Creció y vivió en este pueblo como una joven normal. Pero era la mujer más hermosa que en este pueblo había nacido. De piel como de porcelana, blanca, y unos ojos de un azul tan intenso que algunos habitantes del pueblo decían que era como el hielo invernal. Ella fue feliz.
Hasta que en un determinado momento, un destacamento de hombres que viajaba de camino al sur para esa guerra infernal se detuvo en nuestro pueblo y allí conoció a Kuoichi, un joven apuesto. Era capitán, según cuenta la leyenda. Kuoichi era alto, fuerte y atlético. Y los jóvenes se enamoraron. Dicen que los primeros años de matrimonio, una vez que éste regresó de la guerra, fueron muy buenos y prósperos, pero que la conducta de Kuoichi fue cambiando y ensombreciéndose, tal vez debido a los estragos que este hombre pasó cada vez que tenía que regresar al campo de batalla, quizás por ver a sus amigos morir allí. Nadie sabe muy bien por qué, pero dicen que cuando Cerezo quedó embarazada, Kuoichi la repudió. La leyenda cuenta que ella murió en el parto, que él no pudo soportar la pena y abandonó el pueblo para no regresar. La niña que Kuoichi trajo al mundo no sobrevivió. A partir de este momento, 10 años después de la muerte de Cerezo, comenzaron a verse las visiones de la Dama de las Nieves, siempre en los inviernos más crudos. Se aparecía como una hermosa mujer vestida de rojo. Tanto su rostro como su cuerpo, mucho más pálido que el de una mujer habitual. Sus ojos como 2 copos de hielo. Y la Dama de las Nieves se llevaba a su casa en las montañas a los niños y las niñas que tenían padres que los maltrataban. Esa es una hermosa leyenda, triste, desde luego, pero hermosa. ¿Qué hacía con los niños que se llevaba? No se volvía a ver a los niños por el pueblo. No regresaban jamás. Pero en cierta forma los salvaba. Quiero decir, si eran niños maltratados por sus padres, esa mujer los salvaba. Les daría igual una vida mejor. Eso podría usted preguntar a los padres de los niños que han desaparecido estos últimos años. Si es que es cierto que en algo esos tiene padres... que ver la leyenda, claro. Claro, pero dígame, ¿esos padres, bueno, maltrataban a sus hijos también? Yo no me meto en lo que hace cada uno con sus hijos en su casa, pero en los últimos años, en los últimos 2 inviernos, en particular, bueno, en los últimos 3 inviernos más bien, han desaparecido 3 críos. El primero fue Kuno, de 8 años. Luego, Igai, de 10. La familia de Kuno abandonó la aldea, así que lo tendrán ustedes difícil para saber si sus padres eran malos con él o no. Entiendo que la pena embargó a esa pobre mujer y decidieron irse. Kuno era su único hijo. Mientras, de la familia de Igai aún vive su abuela, Meigi, que vive a las afueras del pueblo, junto al molino. Lo más triste fue lo que sucedió el año pasado. Yuko Ichida, de solo 7 años, desapareció en mitad de las fiestas que celebramos en estas fechas. Fue una desaparición tan triste que incluso el alcalde decidió que este año no la celebraríamos. Sus padres, Tomei y Hanako, siguen viviendo en la aldea.
7 años, de reojo mira a la niña esta así que está por ahí, que más o menos, a ver, no que yo sepa la edad que tiene, pero más o menos soy pequeñita. Sí, casi como si mirara tus pensamientos, el camarero mira hacia la niña y le dice, sí, le he dicho a la familia que redoblen la vigilancia de su hija. No quisiera que este año las desgracias sacudieran mi humilde posada. Pero se les ve buena gente. Si la leyenda es cierta, creo que esa niña está a salvo. Su padre es muy amoroso con ella y su madre igual. Sí, eso parece. ¿Los padres de Yuko eran malos con su hija? No los conocí bien. Tal vez debería usted juzgarlo. Aún viven en el pueblo. Tal vez lo visite. Tomei fue militar, hasta que acabó herido en la guerra y licenciado, ya que no puede volver a luchar. Está cojo de una pierna. Se la tuvieron que amputar de rodilla hacia abajo. Su esposa, Hanako, es una mujer muy amable. Todas en el pueblo la conocen. Por Tal un vez vaya a no casual, visitar. Hablan, perdón. ¿hay algún otro niño en el pueblo últimamente? Hay más críos, sí, claro. En el pueblo viven unas 20 familias y habrá unos 10 niños aproximadamente, si contamos a esa niña que está ahí. ¿Sabe de alguno que, bueno, que sea un poco diferente al resto, que sea más introvertido, que no salga tanto? Tal vez debieran acercarse a la escuela, aunque ahora en invierno está cerrada, y preguntar al único profesor que tenemos en toda la aldea. Bien, tal vez más tarde pueda indicarme dónde vive ese hombre. Sí, claro. Aunque los caminos no puedan ser transitables con los carros, pueden ir a pie. Aunque les recomiendo que se protejan con botas altas y si pueden llevar. Os habla de estas redes, de esta especie de. Unas escarpines, algo así. Para poder andar por Ah, la unas nieve sin. raquetas, Una las raqueta. raquetas. Las raquetas para poder andar por la nieve sin caeros. El pueblo, siguiendo la senda, está a unas 10 millas. No está lejos. Yo sigo desayunando. Bien, pues Yo iré. les haré un dibujito de cómo está más o menos distribuido el pueblo para que no se pierdan cuando lleguen a él. Aunque la escuela es fácilmente reconocible. Está un poco a las afueras y es un edificio bastante grande. Ha sido usted muy amable. Bien. No hay de qué. Gracias. Nada, y el hombre ve que se va detrás de la barra, coge un trozo de pergamino, una pluma, y veis que está dibujando unos trazos con. Como no tiene tinta, está usando la tizne de toda la noche, mojada con agua, de las cenizas de la chimenea, que no me salía. Eso es lo que está usando como tinta. Que eso también se usa mucho como tinta, en algunos momentos. Y nada, yo os quedáis con esta revelación que os ha dejado todavía en vuestras cabezas frescas de la leyenda de la Dama de la Nieve. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que esa mujer, bueno, de ser cierta leyenda, realmente lo que quiere es una vida mejor para esas criaturas o pensáis que es malvada? He visto cosas terribles a lo largo de mi vida. No me extrañaría que esa mujer matara a las criaturas. Se las comiera incluso. Gente que hace ese tipo de cosas. Pero tampoco que fuera amable con ellas. Que realmente les diera una vida mejor. Si esa mujer ha sido madre, sabrá lo que un niño significa para ella. No creo que sea capaz de hacerle daño a un niño. Te sorprenderías, joven, con las cosas que he visto.
sorprenderías. Tal vez no le hagan daño intencionadamente. Si existe, imagina, si vive en las nieves, el frío matará a cualquier jovencito, cualquier niño que esté allí con ella. Tal vez ella no pueda vivir en algún lugar donde haya calor, no puede encender algún fuego. O tal vez sea una simple banda de bandidos que roba niños y los vende como esclavos. Todo es posible. Desde luego. No habría que descartar ninguna posibilidad. No sé qué quieren hacer ustedes, pero a mí, la verdad, me ha intrigado esta historia. Y más allá de descubrir el rostro de la Dama de las Nieves, algo que espero poder hacer, me gustaría desentrañar esta historia tan extraña. Estos niños que desaparecieron, Kunoi, Gai, Yuka. Creo que después de desayunar iré a ver si encuentro a esa tal Meigi, la abuela de Igai. Sí, y al padre de Yuko. Yo le acompañaré, si le parece bien. Bueno, sí, claro. Es un poco distante, pero que no quiero ser tan descortés como para rechazar tu ofrecimiento. Por supuesto, claro. Es usted muy amable, sí. Y miraría así de reojo a Kokuren, porque me da miedo irme con Hiroshi solo. ¿Y usted? No, la verdad es que me gustaría asegurarme que esos niños están bien. Claro. ¿Pero vendrá con nosotros? No tengo nada que hacer aquí, en este sitio. En ese momento ves que lanzo un suspiro de alivio, digamos, por no tener que ir solo con ese hombre tan siniestro. Muy bien. En ese caso, acabemos el desayuno. Hay que coger fuerzas. Vale. Me parece buena idea. Y digo, mira a Kokuro y dice, no se preocupe. Yo así con la espada así, o el cuchillo que tenga así, en el cacharro este, como llama el cinturón, le digo, no se preocupe. Irá bien protegida. Y saco un poco el cuchillo y lo cierro. Yo es que en ese momento, según estoy comiendo, además, me imagino que tengo además uno a cada lado sentado. Yo en ese momento de que está comiendo me hace eso. Le digo, no se preocupe, como le he dicho, sé defenderme bien. Y me toco la cara lo que sea y quiero que alguno de los bichos que tengo se me muevan, porque hay unos de ellos que están por todo el cuerpo repartidos. Entonces, unos de ellos que algo se mueva de esto, que si se fija, que intuya que hay algo ahí. Sí, que vea, pero tampoco que hay, sin decir nada. Lo vi así con los ojillos entrecerrados. Más entrecerrados de lo normal. Comprendo, y una sonrisa así. Comprendo. Una curandera excelente. Y miro de reojo hacia Ainoshi. Pues yo, a ver, que no me he dado cuenta y sigo comiendo. No, es que realmente es eso. Si tú estás a un lado, yo lo echo del lado suyo. Es el momento para que lo vea solo él. Claro, lo ve él. Que lo tiene mejor. Vale, pues terminar. Además, que realmente Inochi ya lo sabe. O sea, es que tampoco. Sí, que tampoco se va a sorprender por eso le digo. Vais a terminar de desayunar, vais a preparar vuestras cosas para ir al pueblo. Ya sabéis que es una caminatita de 10 millas, pues una caminatita de 10 millas que luego tendréis que volver para que vuestras habitaciones están aquí. Y me imagino que buscaréis eso, las raquetas para ir mejor por la nieve, a lo mejor un petate por si tenéis que comer algo en el camino a la ida o a la huerta, y vuestras cosas, ¿no? Y cuando salís de la posada un poco antes de iros, vamos a probar el sistema, por fin. Porque vamos a hacer una tirada de la habilidad observación. Va con sentido. Ya os explico cómo va este tipo de tiradas, ¿vale? Cuando tengáis que hacer una tirada, ¿vale? Tiráis, por ejemplo, observación, que va por sentido, tiráis tantos dados como el valor que tengáis en sentidos. Y la dificultad es
los puntos que tengáis en vuestra habilidad, si tenéis algo. Es decir, si tenéis un circulito, tenéis que sacar tantos, tenéis que sacar unos. Si tenéis dos circulitos, tenéis que sacar unos o doces, ¿vale? Esos serían los éxitos. Si tenéis tres, uno, dos o tres, ¿vale? Serían éxitos. Así. Y son dados de seis. No sé, vale, si me he explicado. Pues voy a tirar, bien, yo creo que esto sí. Es lo que tengo mejor. Vale. Por ejemplo, ocho dados tiene rol. He unido. Vale, yo tengo. Tengo que sacar hasta. O sea, yo tengo tres. Pues tienes que sacar uno, dos o tres. Y esos serían el número de éxitos. Pues tampoco es tan buena la tirada, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro éxitos he sacado. Cuatro éxitos. Vale. Rol tiene tres. ¿Y Kokuren? Yo tengo dos. Dos éxitos. Vale. Bueno, pues más o menos lo habéis sacado todo. Lo que pasa es que, evidentemente, Inoshi es el que más se va a fijar en esa mujer. Vas a ver, Inoshi, vas a ver una mujer, ¿vale? Que va a caballo y que está hablando con el hombre que describí la noche anterior que estaba fumando, ¿vale? Y es una mujer que va envuelta en unos ropajes muy parecidos a los que tiene Hiroshi. De hecho, lleva una katana cruzada en la espalda con otro arma. Y está hablando con él. Va montada a caballo. ¿Crees que está loca si quiere irse a caballo? Pero lo que te llama la atención de ella es que es muy parecida, pero muy parecida a Kukuren. Es casi como dos gotitas de agua. Es que se parece muchísimo a ella. Como una hija se parecería a una madre. Como una hija se parecería a una madre, ¿vale? Tú te vas a fijar más en la cara. Porque ella le da al caballo justo cuando tú estás mirando y te fijas, eres muy metódico, te fijas mucho en la cara. Sin embargo, Hiroshi y Kokuren solo van a ver, Hiroshi va a ver a la mujer un poco y Kokuren va a ver a la mujer ya casi girándose para irse y que estaba hablando con el hombre con el que anoche tú mantuviste la conversación. La mujer hace un gesto y mete con él, espuela al caballo y sale hacia la aldea, hacia el pueblo. Pues Kokuren verá que me la quedo mirando con el entrecejo fruncido, extrañado, ¿no? Y mirando cómo se aleja esa mujer y mirándola a ella. Pero no le digo nada. Porque tampoco... No entiendo lo que está sucediendo aquí. No sé por qué se parecen tanto. Puede ser una simple casualidad. Además, la he visto solo un momento, justo antes de que se subiese al caballo. Pero me parece muy extraño. Y me la quedo mirando... Además, pienso que igual puede ser que esta gente... que tiene parásitos, igual, yo qué sé, puedan, no sé, hacerse clones, o no lo sé, o ser parecidos, o no. Entonces no atino a hacer ningún tipo de pregunta ni a hacérselo saber, vamos. Pues justo en ese momentito, ¿vale? Empezáis a encaminaros hacia, no sé si queréis hablar con este hombre antes de salir hacia el pueblo, veis que el hombre está apoyado ahí sobre un carromato. Yo sí le voy a hacer una pregunta. ¿Le queréis hacer una pregunta? Vale. Os paráis a la altura de él, que está apoyado en el carro. Buenos días, bueno, sí, bueno. Buenos días por decir algo, qué frío. Bueno, todos los días en los que uno está vivo es un buen día, un día para aprender cosas nuevas. Me hubiese gustado más dormir un poco más anoche, pero me tocaba guardia. Todos son experiencias. Guardia, dormir. En cualquier caso, esa mujer que se acaba de ir, ¿sabes con la que estaba usted hablando? Sí, qué extraño, ¿verdad? Yo casi que diría que es una kunoichi si no fuera porque creo que ningún ninja se acercaría a esta aldea perdida de la mano de Dios. No lo sé, la verdad. Pero, si no es indiscreción, ¿sí? ¿De qué estaban hablando? Ah, me estaba pidiendo indicaciones para ir al pueblo. Pueblo. ¿Y por qué dice que puede ser una kunoichi? Te mira de arriba abajo y dice: si me pregunta hasta usted, me parecería un ninja si no fuera porque no creo que se acercaran a este pueblo. Bueno, la forma de moverse, muy ágil, muy habilidosa, y por sus armas. Juraría que he visto que llevaba estrellas, shurikens, en la cintura.
Más ¿Y por qué instrumentos no de crees que...? muerte. Hola. No, no, simplemente diría eso como por detrás, como para mí. Eso, Yo más diría, ¿y por instrumentos qué de no crees muerte. que ningún... ¿Y por qué no crees que ningún ninja se acercaría a esta aldea? ¿Es maldita o tiene algo No, extraño? porque el clan Koga nos abandonó hace tiempo. Antes nos tenía bajo su manto protector. Pero hubo aquí un enfrentamiento entre dos clanes de ninjas y... eso fue hace casi medio siglo. Y el clan Koga, que era quien nos protegía, se marchó. Tú eres del Ah, clan bien. Koga. De hecho, tú eres del clan Koga. Sí, ya. Yo me quedo así como pensando, cabrones. Cuando yo mandé el clan Koga, protegí esta aldea. Gracias, buen hombre. Nosotros vamos a dar un pequeño paseo hasta el pueblo, ya sabe. Bien, aprovechen que ha salido el sol. Al menos hoy no está nevando y el día es agradable. Podrán llegar al pueblo sin problema. Miro, mis compañeros, intentaremos llegar y volver. Espero que nos dé tiempo. Sí, seguro, no está tan lejos. Como ya le he dicho a esa joven y se queda mirándote y dice: demonios. Se parecía mucho, mucho a vos, señorita. No diga tonterías. Oh, en serio. No, no. Yo diría que Es tenía en hasta sus serio. ojos. A mí también me lo ha parecido. No, en serio, no. Seguro Aunque que no era para tanto. unos 10 o 17 o 18 años más joven que usted, pero sí, era la viva imagen de usted. Me empiezo a poner pálida, o sea, más de lo que ya estoy de normal. No, seguro que se han equivocado y no es para tanto. Bueno, podría ser, pero Puede ser, yo suelo mis hacer un doble. viejos... Sí, diga, diga, caballero. No, mis viejos ojos siguen funcionando bien y yo apostaría este sombrero a que esa mujer se le parecía mucho. Sí. Que igual... Igual, no sé. Por su condición, quizás... No lo sé, no lo sé. Sí, yo creo que esa muchacha que me ha pedido indicaciones puede tener perfectamente 17 o 18 años, a lo sumo. Yo sé En eso, me fin. sigo poniendo un poco pálida, o sea, y es esa cosa de vamos a ponernos en camino. Vale, sí, creo que es buena idea. Yo veo que lo están ahí acosando, bueno, acosándolo, pero se está poniendo mal, es pura inocente. Sí, bueno, seguramente habrá sido... Ya sabéis, hay gente que te parece, no quiere decir que ¿Quién tenga sabe? algo que ver con esta joven, con esta señora y señorita. Vayámonos, vayámonos. Pues nada, os alejáis de allí y vamos a finalizar nuestra segunda escena. Momentos en los que, si queréis repartir a Iki, porque vamos a hacer el primer interludio. Así que, si queréis repartir alguno a Iki, este es vuestro momento. Vale, yo le voy a dar un a Hiroshi por cómo ha interpretado el ser un ninja, ¿no? Intentar ser un ninja, pero intentar ocultarlo, que no se note que es un ninja. Vale. Te lo apunto, Rol. Tienes cuatro ahora mismo. Vale, yo le voy a dar una a Jesús. Ya en base un poco a mi personaje, ese momento tan turbio que ha tenido con la niña, de ¡ay, qué guapa eres, qué tal! O sea, ya desde el punto de vista de mi personaje se lo quiero dar, porque es que ese momento de querer agarrar a la niña en plan, déjala en paz, o sea, me ha parecido muy turbio, le quiero dar un punto por eso, porque me ha dejado al bordecito de mi personaje de, ven, ven aquí, ven, ven. No, no te acerques a este señor, no aceptes cosas de extraños. Vale. Sí, además dándole caramelos, ¿no? Como un stalker. Sí, Sí, sí. totalmente, vamos. Qué guapa quieres y qué tal. Y toma este caramelito. Uf, uf. Ha dado un poco de grima, Sí. sí. Vale. ¿Algo Yo más? sabía Que conste que he un intentado ser amable, ¿eh? punto.
Yo doy punto a Yaracal por lo que esto de cuando ha visto seguramente a esta chica y le están hablando y está pálida, cada vez más pálida. Oh, Dios mío. Casi Vale. recordando lo que tenga que ver, lo que está sufriendo esa mujer por dentro. Vámonos, vámonos, vámonos. Y yo, Dios mío, pura inocente. Oh, pobrecita, ¿por qué estar así? No, todavía la ha interpretado bien. Y después ya lo de la carne ha estado gracioso. Muy bien. Comí tu carne cruda. Bueno, pues vamos a hacer este nuestro primer intermedio de los tres que vamos a tener en nuestra aventura y os cuento lo que podéis hacer en un intermedio. En un intermedio podéis hacer una tirada de apego. Cada tirada de apego se gasta una ficha de Aiki y se usa el apego que tengáis más alto. ¿Qué más podéis hacer? Podéis adquirir un nuevo apego a grado 2 a cambio de una ficha de Aiki. Creo que tenéis apego suficiente, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Podéis ofrecer un nuevo apego a un personaje a cambio de una ficha de Aiki a grado 2 si os mola. ¿Vale? Si tuvieseis Kiai, podríais gastar el Kiai en los interludios, pues para modificar la matriz para arriba, para abajo, si queréis cambiar alguna de los sentimientos de alguno de los apegos, subir de grado también un apego, que para subirlo necesitáis también eso, necesitáis Kiai, en fin. Pero tenéis poco Kiai, de hecho ahora mismo no tenéis Kiai, entonces como es vuestro primer interludio, yo creo que debéis de intentar adquirir Kiai, ¿vale? Eso es lo básico. Así Vale. que, ¿cómo Y lo de se...? los apegos, ¿para qué sirve? O sea, tirar por un apego, ¿para qué sirve? Vale, la tirada de apego. Te gastas uno de Aiki, ¿vale? La tirada se hace con el atributo de empatía y la dificultad es el apego más alto que tenga. Por ejemplo, ahora mismo todos tenéis apego 2, salvo que os hayáis subido alguno en la creación de personaje, que creo que no. Todos tenéis que tener apego 2. Con lo cual, cogéis vuestro valor de empatía. Empieza con una Dime, 3. ¿tienes el 1 a 3? Pues tiras con Todo el ese a mundo empieza con 3. 1 a 3. ¿No? Tú tienes 2, 1 a 3 y otro a 2. Sí, Cuando empieza, tienes cuando te creas el personaje. 1 a 3 y 1 a 2. En el caso, por ejemplo, de rol, tiene a 3 infortunio, que es propiedad del clan. Y luego tiene amor, enamorado en secreto de la kunoichi esta, a 2. Y luchar contra un oni, que lo tiene a 2. Y los que acaban de llegarle, pues que los tiene también a básico. Los tiene a recién adquirido, con lo cual los tiene a 2. Con lo cual tu más alto sería infortunio, propiedad del clan, que está a 3. Tirarías empatía, para hacer el ejemplo de rol. Rol tiene 5 dados si tiene 4 fichas de Aiki. Con lo cual puede hacer 4 tiradas para conseguir Kiai. Cada éxito es un punto de Kiai. ¿Vale? Cada éxito es un Vale, así es como punto. se consigue el guía, así es como se consigue Así el es como guía, se ¿no? consigue el Kiai. Y luego el Kiai ya, pues para la siguiente sesión, pues ya os cuento cómo se gasta, porque lo podéis gastar pues en subiros los apegos, en subiros habilidades. Pero ¿qué pasa? Que cada Kiai que gastéis es karma que sube. Y sabéis que el karma máximo es 107. ¿Vale? Vale. Pero así Y es, el ese es el Aiki sistema. no sube No, karma, ¿no? gastar el Falta para hacer. Aiki, gastar el Aiki no. Salvo que convirtáis el Aiki en Kiai para conseguir karma. Entonces sí, para conseguir Kiai. Entonces sí. Pero ahora mismo lo que vais a hacer es las tiradas de apego, porque es lo básico que podéis hacer en la primera para conseguir Kiai. Si no, es que no vais a poder hacer nada. Entonces voy a hacer las tiradas de rol. Son 4 tiradas de 5 dados a dificultad 3. Así que 4 tiradas de 5 dados a dificultad 3. La primera consigues 2 puntos de Kiai. La segunda consigues otros 2 puntos de Kiai, ya son 4. En la tercera consigues otros 2, ya son 6. Y en la cuarta y última consigues 1, 2, 3 y 4. Son 10 puntos de Kiai los que ganas en este interludio. Está bien. Vale, pues voy a tirar yo. Yo tengo 3. Voy a hacer 3 tiradas. Empatía tengo 6. Y a 3, a dificultad 3. Vale, este sería 1, 2, 3 de momento.
4, mierda de tirada. Mierda, tirada. Y la última tirada. 4, 5, 6, 7, 8. Vale, pues yo hasta ahí 8. yo ganaría 8 puntos de 8 puntos ki ahí. de ki ahí. Muy bien. ¿Y entonces Y ah. me sumo estos 8 puntos en karma o no? ¿O todavía no? No, no, todavía no, cuando los gaste. Cuando lo gaste. Ahora en la ficha verás que pone ki hay actuar, ki hay gastado. Pues en ki hay actuar, ahí te pones tus 8 puntos y cuando todos gastes, eso se convierte en karma. Vale. Vale, Vale. empatía era. Sí, empatía. Por tope con Tiro más alto. entonces. 2, 3, 3, 6. 6, Es, 9. creo que la he tirado, porque ha Sí, sonado. ha sonado, ha sonado. 9. 9, 13. 13. Es la que más ha aprovechado este interlucio, totalmente, vamos. O sea, lo gracioso es que se ha repetido una tirada completa entera. O sea, 1-1-4-1. O sea, y súper Ha resonado. sonado, ha sonado. Ha sonado, A veces sí. lo hace, ¿eh? A De veces lo niño. hace, sí. Pero. Bueno, pues tienes 13. Eres la que más ha aprovechado este interludio. Tenemos los 10 puntos de ki hay que ha conseguido Rol en este interludio. Y los 8 que ha conseguido Jesús en este interludio. Ahora, para la semana que viene, si queréis saber cómo se gasta el ki hay. Vale. Podéis gastar un punto de ki hay si no estáis en una escena y queréis que vuestro personaje entre en una escena. Eso durante las escenas. También podéis gastar puntos de ki hay para añadir un dado sin límite antes de tirar. También para mejorar una habilidad antes de tirar. Cada 3 puntos de ki hay sube un nivel de habilidad hasta un máximo de 4. Eso en una tirada, pero es temporal. Quiero decir, no es una me que mejore la habilidad y se queda mejorada, sino que es temporal, ¿vale? Si queréis esto, os lo paso también, ¿eh? Yo os lo puedo pasar, que yo creo que es lo mejor que os lo pase y lo miréis. Más cosas, podéis mejorar éxitos. Por cada 3 puntos de ki hay, proporcionáis un éxito. Y esta se puede hacer después de tirar. Podéis interrumpir una acción de un compañero en un combate por 2 puntos de ki hay, ¿vale? Podéis hacer múltiples acciones también, sin límite, gastando uno de ki hay por cada acción extra que queráis hacer. Si queréis proteger a alguien en una escena para que no sufra daño, podéis gastar un punto de ki hay y meteros en medio, ¿vale? ¿Qué más? Y ya los gasto para mejorar atributos y demás. Cada 10 puntos de ki hay por nivel, ¿vale? Podéis incrementar un atributo. Ejemplo. Rol tiene empatía 5, lo quiere subir a 6, sería 60 puntos de ki hay. ¿Vale? Podéis adquirir nuevas habilidades. 5 puntos de ki hay os daría una habilidad comprada en grado 2. ¿Vale? También podéis incrementar habilidades. Si tenéis una habilidad en grado 1 y queréis subirla a grado 2, 10 puntos. A grado 3, 20 puntos. A grado 4, 40 puntos, así sucesivamente. ¿Vale? Grado 3 sería, perdón, 10 puntos, grado 4 sería 20 puntos, grado 5 sería 40 puntos de ki hay. Porque supuestamente cuando compráis una habilidad la compráis en 2. Y si la tenéis en 1, subirla a 2 no os va a costar nada. Si gastáis 10, la vais a subir directamente a 3, ¿vale? Y ya está. También podéis gastar ki hay para eso, para mirar la matriz de emociones y modificar arriba o abajo, izquierda o derecha. Por ejemplo, Rol tiene en su matriz de emociones que con Kokuren tiene pura inocencia. ¿Vale? Rol podría gastar ki hay para cambiar ese pura inocencia por arriba odio, abajo alma gemela o a la derecha instinto asesino. Oh, asesino. ¿Vale? Que Sí, eso claro también que se puede. realmente tú te puedes gastar los puntos que te dé la gana y ponerte en donde te apetezca, o Donde sea. te apetezca, exactamente. Sí. Puede gastarse 2 puntos y poner amor a primera vista. O Por sea, ejemplo. ya lo que faltaba.
por ejemplo, también lo puede hacer, ¿vale? No, a ver, yo creo que hoy porque no me cuadra, pero yo sé que igual peli más adelante igual sí que modifico, porque joder, estar teniendo miedo de mis dos compañeros queda un poco extraño. Sí, entonces igual para la siguiente sesión, cuando les conozca un poquitín, igual modifico. Vale, yo lo dejo ahí, os doy una semana para que consultéis con la almohada, porque hemos hecho lo que yo quería hacer en cada sesión. Yo pensaba unas 3 sesiones a 2 escenas por sesión, nos ha ido bien, 2 escenas, un interludio. La segunda sesión será 2 escenas, un interludio, y la tercera 2 escenas y el final. Yo era lo que tenía previsto y me parece que me va a salir como yo lo tenía previsto. Con lo cual lo vamos a cerrar aquí y vamos a hacer lo de estrellas y deseos, y así yo me apunto las cositas para la semana que viene. Tengo que decir que de esta hemos visto el sistema, que me lo pidió Jesús. Yarakar ha encontrado un lugar donde dormir. Y Rol ha podido ver la interacción de los personajes, así que he vuelto a cumplir. De momento estoy cumpliendo con todo lo que me pedís. De momento, ¿eh? Habrá alguna sesión que a lo mejor no lo consiga, pero de momento lo estoy cumpliendo. Así que nada, estrellas y deseos, en el orden en el que queráis. ¿Quién se atreva? Claro. Vale, pues... Jesús, está silenciado. Yo... Ah, estoy silenciado. Es que me estaba viendo qué tal. No, lo que decía es que que no me acordaba que había pedido eso de ver el sistema, porque una de las cosas que pensaba era de ver más el sistema, porque solo hemos hecho una tirada. Pero entonces lo que voy a pedir de deseo, para no repetirme, es que me gustaría ver más lore de este juego, porque tiene un lore brutal. Y ver algo más de lore, no sé, cualquier cosa, lo que sea, pues la iglesia sintoísta o monjes o no sé, lo que sea, no voy a entrar. Los robots, esos, no sé, es que tiene mil historias. Y es muy guay el lore que tiene. Y de estrellas, yo se la pongo, pues que me parece interesante la trama esta, me encanta la ambientación y me parece interesante la trama que has ideado de... pues esto de los secuestros de los niños y no sé, como una especie de Baba Yaga, ¿no? Que hay ahí, o la bruja de Hansel y Gretel, ¿no? No sé muy bien qué se está llevando a los niños, pero que igual luego pues lo hace, es bondadosa o no, bueno, tenemos que descubrir a ver qué sucede, y eso me ha gustado. Tengo que decir que como estamos en Navidades, es una leyenda japonesa de invernal, lo de la Dama de las Nieves. Solo que la Dama de las Nieves, de la leyenda japonesa, secuestra a hombres jóvenes. Pero lo he sacado de una leyenda japonesa. Vale, ¿quién sigue? Pues yo... A ver... como estrellas... pues... me gustaría, a ver... saber si... Bueno, saber... A ver si nuestro personaje se da cuenta que la leyenda existe... Porque bueno, no sé hasta qué punto en esta tierra se cree la leyenda o no, o sabemos que existe la leyenda o no, pero estar seguro de que una leyenda es cierta, prácticamente si no es cierta, y no voy a decir descubrir si los niños están vivos, porque realmente todavía no creo que pueda, pero más que nada es informarnos, a ver qué ocurre aquí, a ver si hay algo aparte de esto, a ver si lo encontramos con esta chica que se parece a Kokurin. A ver qué pasa aquí, a ver lo raro que hay aquí. Vale. Y como... así es ese deseo. Y como estrella. Bueno, como estrella me ha parecido muy bien todo lo que es la interacción entre los personajes. Así eso de tener miedo... de siniestro, pura e inocente, alma gemela. Las tiradas han tenido mucha guasa. Mucha, pero mucha guasa. Está bien. Muy bien, pues Yarakal, tú cierras. Vale, pues yo para mí la estrella, que a mí me ha hecho gracia eso, las tiradas de apegos, porque al menos para mi personaje más o menos pega lo que le ha salido, o sea... Que un tío así jovencito, tal, no sé qué, y encima extraño, sea una llama siniestra, bien. El señor que acaricia la cabeza de una niña y tal, que tenga sueños tenebrosos, también le pega. O sea,
Ya lo del alma gemela va a ser muy divertido, sobre todo el interpretarlo, ¿no? Que ya no lo estoy haciendo más de verdad porque si no es vosotros y por vuestra parte que yo voy por la mía, no quiero saber nada de vosotros. Entonces ya por eso digo que igual en algún momento lo cambio porque si no va a ser un poco complicado de llevar. Pero me ha hecho gracia, o sea, han salido cosas muy aleatorias ahí. Y en deseos te lo voy a complicar un poco. Porque Vale, claro, dime. por una parte, no complicarlo, ¿no? Pero es que ocurren por una parte quiere ver a esta chica. Pero por otra le da miedo, porque dice, ¿qué narices pinta? Si creo que es, quién creo que es, ¿qué narices pinta aquí? Entonces esa es cosa de, quiere verla, pero ¿qué hace aquí? ¿Sabes? ¿Por qué no está guardadita y metidita en el palacio que la estén cuidando bien? Entonces ese es el dilema. ¿Por qué no está a salvo? O sea, ¿por qué se ha metido a venir aquí si es quién es? O sea, entonces hay un poco ese dilema ahí. Muy bien, chicos, pues aquí queda apuntadito y nosotros lo que vamos a nos vamos a marchar, y antes de marcharnos lo que vamos a hacer es desear a todos los que nos han visto esta noche una feliz Navidad, ya que la próxima vez que yo me vea con mi grupo de los jueves habrá pasado la Nochebuena y el día de Navidad. Con lo cual, desde aquí, desde el grupo de los jueves, enviamos a todo el mundo una feliz Navidad, aunque cuando veáis esto en YouTube ya habrá pasado las Navidades y estaremos en el Año Nuevo. Así que feliz Navidad a todo el mundo, los que nos han visto en directo en el canal de Twitch. Y nos vemos la semana que viene en la última partida del 2022 del grupo de los jueves. Un saludo a todos, hasta la próxima. ¡Feliz Adiós. Navidad! Adiós, feliz Navidad.